Big Bang. De kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y somos Double Trouble en Corea. Bienvenidos al video del día de hoy. Yo creo que el tema les va a gustar mucho. Vamos a hablar de mi tema favorito. ¡Big Bang! Vamos a hablar de Big Bang y G-Dragon. Ya hicimos un especial de 21. Ahora me toca a mí. Saben que ya yo soy super fan de Big Bang. Bueno, por ellos. Un día pues ya me puse las pilas y dije, oigan, ¿cómo puedo ir a verlo a Inkigayo, no? Porque iba a grabar R.O.D. Para ese momento yo me acababa de comprar el disco porque pues el disco traía una invitación a la expo que hizo, Space 8. Me puse las pilas y pregunté ahí, ya saben, Google mi amigo, internet, ¿cómo le hago? ¿A quién voy? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? Y ya por suerte me encontré una chavita que iba a ir allí en coreana y me dijo, mira, no sé si nos dejen pasar, pero no sé si es internet, pero puedes intentarlo. Nos dijeron, órale pues, les vamos a dar chance. Y nos pusieron aquí en la mano un numerito así con plumón. Yo era la 400 algo y dije, oh Dios. Pero pues el estudio está chiquito y desde donde quiera que te pares lo puedes ver muy bien. Para mi suerte, ese día iba a grabar a R.O.D. y ese día la grabó con él. Con él. Está en tu canción y pues yo no sabía leer tan bien, no que ahorita ya sepa leer bien. Te piden que lleves no solo tu disco físico, que lleves tu lightstick. Abren la cajita, chequen que tenga el disco, el booklet, todo. O sea, no es así de nada, es mensa. Se ponen muy intensos. Estuvo bien padre, GD es súper, súper buena onda. Platicaba con las fans y les preguntaba cosas y bailaba y hacía como chistes. Grabó como 4 veces y pues sí, él, la verdad, en ese momento solo salía hacia su parte y se iba para atrás. Yo salía así súper emocionada y dije, ¡oh, Dios! Y ya después regresé a mi casa y pues ya estaba yo así como si hubiera comido mucho dulce, ¿no? Así como de mucho demasiado. Y dije, quiero hacer esto todos los días. Giddy iba a estar en un concierto en el Fashion Week de Seúl a buscar otra vez. Internet, querido Google, ¿dónde va a estar mi idol? Todo lo que sabemos de la vida es por gracias a Google. Google te dice dónde están tus sopas. Primero estuvo Epic High, siguió Giddy. Salió, ya saben, con su sombrerito ese negro de peluche que usa en todos lados, que quién sabe si lo lavará o no. Cantó varias canciones. Sí, estuvo padre, cantó que como 5 o 6 canciones. Como 5 o 6 canciones, sí. Eso es mucho más que un mini concierto. Un mini concierto aquí son 4 canciones. Sí, exacto. Entonces fue como mini concierto y medio. Literal era llegar al mall y a esperar y ya en 2 horas, boom, Giddy salió, cantó, todo mejor cosa. Estuvo muy padre, la verdad es que ya saben que a mí me gusta muchísimo la música en vivo y Giddy también. O sea, en particular es mi favorito de Big Bang. Y me gustó muchísimo. Después de eso, pues ya empezó así. Taeyang le dijo, dame permiso tantito, un segundo, porque voy a cantar Ringa Linka. Estábamos trabajando, entonces nunca tuvimos la oportunidad de ir a ver a Taeyang. Llegó el concierto de Big Bang en Seúl. Yo pensé que no iba a ir porque los boletos estaban muy caros. Para mi gusto, $100 aquí es mucho dinero. Intenté comprarlos la primera vez y se acabaron en 3 segundos. Entonces, pues si no hablas coreano es muy difícil. Y luego abrieron otra fecha. Y una amiga me dijo, oye, me sobra un boleto hasta adelante, ¿quieres? Y dije, ¡sí, claro! A mi amiga y a mí, ella venía con otra amiga, nos tocó en la parte de hasta adelante. Ya nos metimos y empezaron a tocar así canciones de Big Bang. Y ya cuando se apagó la luz, pues mi amiga como que no se quería meter mucho, ¿no? Porque pues le daba miedo y estaba un poco media
tonta. Dije, si ya pagamos 100,000, yo llego hasta adelante. En cuanto empezó el concierto, 3 segundos después, yo me fui para adelante y dije, adiós, te veo al final. Horas y media de concierto, entonces yo estaba así como de... El concierto estuvo bien padre, obviamente todo es en coreano. Ellos están interactuando mucho con toda la gente. Me tocó como del lado bueno, porque me tocó el lado de Top y de Taeyang. Pues Taeyang, ya saben, le gusta quitarse ropas y luego hacen el encore, cantan todas sus canciones solitos y empiezan con Seungri, luego Daesung, luego Taeyang, luego salió GD y al final salió Top. Porque pues es el rey ahí, sí, tienen fuego, bailarines. La verdad es que a mí me parece que es un concierto, por mí, 4 horas de concierto son perfectos porque pagué mucho y pues para mí está bien, ¿no? Después de eso, pues ya, yo ya no los vi nunca más. Fui a ver a GD después. Igual estuvo súper padre, la verdad, cantó como 6 canciones, lo entrevistaron, bla bla bla. Y lo pasé bomba y ya grabé los videitos. When I say swear, you say check, swear, swear. When I say get ya, you say crayon, get ya, get ya. When I say get ya, you say crayon, get ya, get ya.
Y aparte me habló y ya escuché como un pedacito de canción. Pero GD tiene todo el carisma. Es súper profesional. O sea. Sí, exacto. A mí me encanta cómo baila, la verdad. Y le gusta mucho cómo interactuar con la gente. GD la verdad es que lo da todo. Siempre lo da todo. En todos lados y es súper amable. GD fighting. Esas son las veces que hemos visto a Big Bang y GD. Mis grabados son como así porque estaba yo enfrente y me aventaban, estaba yo emocionada. Que les vamos a hacer un especial de K-pop en general, para todos los que sufren porque somos YG bias, ya, les vamos a hacer otros videos de K-pop. Sí, pues esto es todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado, ya saben, todas las VIPs, háganse presentes. Si les gusta Big Bang, coméntenos quién es su miembro favorito aquí en YouTube, pongan yo soy VIP y estoy con Gisela. Y yo soy Dragonet. Ah, no. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse. Y también pueden seguirnos en Facebook como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter e Instagram. Muchas gracias por vernos y nos vemos hasta el próximo video. Así es. Ahora el... ¿Sí? Mucho demasiado. Es como... ¿Por qué no sabes que está grabando?